sentido, el día de hoy vamos a llevar a cabo la instalación de este ciclo y realizaremos el primero de los paneles referido a los elementos necesarios para la masificación del comercio electrónico en Colombia. Así, doy la palabra a las doctoras Adriana Castro, directora encargada del Departamento de Derecho de los Negocios, y a la doctora Luz Mónica Herrera, directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, quienes nos van a explicar brevemente los objetivos y la metodología de estos paneles y nos darán una breve introducción a las temáticas que se abordarán en este documento Congres. Doctora Mónica, tiene la palabra. Gracias, Laura. Muy buenas tardes para todos. Es un placer tenerlos reunidos acá. Bienvenidos a los alumnos, exalumnos, los panelistas, nuestra moderadora y todos aquellos que se unen a nuestros eventos y nos siguen. Este evento realmente pues, tiene por objeto analizar el borrador del documento COMPES sobre comercio electrónico que fue presentado, como lo decía Laura, pues, para comentarios el pasado mes de junio. Así, a lo largo de este ciclo de conferencias, compuesto por 11 sesiones que tendrán lugar todos los jueves a esta misma hora, 4:30 de la tarde, varios expertos de diferentes sectores debatirán acerca del proyecto con la finalidad de aportar un insumo al Departamento Nacional de Planeación que recoja las principales conclusiones de lo discutido. En estas jornadas se abordarán los siguientes temas relacionados con el comercio electrónico: la infraestructura para su desarrollo, la seguridad y la privacidad digital, la competencia, la política nacional versus la política territorial, el consumidor electrónico, sobre el derecho financiero, inclusión financiera, la gobernanza de Internet, la protección de datos, la logística, las experiencias internacionales en materia de regulación y el derecho tributario y el comercio exterior. Buscando todo esto, generar un panorama de carácter transversal y multidisciplinario en el desarrollo de estas conferencias que estarán involucrados expertos académicos de las diferentes facultades y departamentos de nuestra Universidad Externado de Colombia, miembros del gobierno, de la sociedad civil y de los gremios. Como academia, nos complace muchísimo poder generar este tipo de espacios de discusión en un momento como el que estamos viviendo, que ha evidenciado la importancia cada vez mayor que cobra el comercio electrónico en nuestras vidas, permitiendo adquirir bienes y servicios de formas nunca contempladas. De esta manera, celebrando la creación de este espacio, nuevamente les doy una cordial bienvenida con la convicción de que saldrán valiosos insumos de estas sesiones que permitirán contribuir a la política pública de comercio electrónico que está desarrollando como tal el Departamento Nacional de Planeación. Gracias a todos y a todas y bienvenidos. Muchas gracias, doctora Mónica. Tiene la palabra la doctora Adriana Castro. Muchas gracias. Buenas tardes. Extiendo un especial saludo a la doctora Luz Mónica, quien me acompaña en este acto de presentación e instalación del ciclo de conferencias Oportunidades del Comercio Electrónico. Quiero extender igualmente un especial saludo a Germán Rueda, viceministro de Economía Digital, Carlos Lugo, director ejecutivo de la CRC, Germán López, director legal y regulatorio de la CCIT, Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica, y Juan Sebastián Rosso, Head of Policy para la región andina de Rappi, quienes hoy nos acompañan en el panel. Saludo igualmente a los participantes que han acogido favorablemente la convocatoria y un especial agradecimiento al equipo de trabajo, investigadores y administrativos que han hecho posible este evento. Celebramos el interés del Gobierno Nacional de realizar una revisión a la política pública que favorezca el desarrollo del comercio electrónico en beneficio de la sociedad colombiana. El comercio electrónico como servicio a la sociedad de la información y en tránsito a la construcción de sociedades del conocimiento aporta beneficios en dos vías. De una parte, opciones para los modelos de negocio en formato de plataformas, comunidades, la oferta de servicios innovadores y la posibilidad de atender nuevos mercados. De otra parte, ofrece soluciones a favor de los compradores con la promesa de facilitar el acceso a los productos y servicios y disminuir los precios de intermediación, entre otros. Por supuesto, los impactos positivos podrán redundar igualmente en un beneficio para los indicadores económicos del país. Bien sabemos que el comercio electrónico puede desarrollarse en diversas modalidades, entre empresas y consumidores, entre consumidores o usuarios.
Pero para que sea una realidad, el país debe fomentar los espacios de interacción entre las entidades estatales y los actores relevantes del sector privado, sociedad civil, comunidad técnica, entre otros. El desarrollo del comercio electrónico no ha sido una preocupación reciente en Colombia. Como antecedente, tenemos la expedición de la Ley 527 en el 99, inspirada en la Ley Modelo Zanurni en el 96, cuyo objetivo central fue superar los obstáculos al comercio electrónico. Este objetivo buscaba cumplirlo, en particular otorgando seguridad jurídica respecto de la validez de los mensajes de datos. Fue una ley que irradió el ordenamiento jurídico nacional, pero por supuesto no es única en el marco jurídico necesario para el desarrollo del comercio electrónico. Ello también requiere temáticas relacionadas con el fortalecimiento de la confianza del consumidor, con una efectiva protección, protección a los datos personales, al consumidor, políticas de ciberseguridad y solución de controversias. Por supuesto, asuntos de comercio exterior, tributación, también serán relevantes y podrán fomentar la exportación de bienes y servicios. Estimamos que debe adoptarse un marco jurídico que reconozca los escenarios internacionales de contratación y ofrezca especial protección a niños, niñas y adolescentes que propende nuestro ordenamiento jurídico. El borrador del documento COMPE sobre comercio electrónico, que está siendo objeto de revisión por el Departamento Nacional de Planeación, clasifica las problemáticas en cuatro categorías: asociadas a las empresas, asociadas a los consumidores, asociadas a la infraestructura postal y digital, y asociadas a la normativa y gobernanza institucional. Entre los temas que quisiera yo resaltar se encuentran el régimen de protección, que es un objeto de revisión, digamos, de la política, se encuentran el régimen de protección al consumidor, la protección de datos personales, ciberseguridad, el desarrollo de las habilidades en empresas, trabajadores y ciudadanos, los escenarios de areneras regulatorias para la innovación y la promoción del comercio transfronterizo sin papel y el comercio y el régimen aduanero. Hay algunas aproximaciones a la incorporación de escenarios de gobernanza interinstitucional. E invitamos y queremos fortalecer la interacción con otros actores relevantes a través de estas sesiones. Esto que hemos anunciado lo que hace es evidenciar la multiplicidad de actores e intereses involucrados en la política que está siendo objeto de estudio y se ven reflejados en las 11 sesiones que hemos programado en este ciclo de conferencias. Los invitamos a dar acompañamiento a las sesiones, pero más aún, acompañarnos en comentar y construir en conjunto las recomendaciones que podremos elevar al Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana y doctora Luz Mónica. Ahora damos paso al primer panel denominado Elementos necesarios para la masificación del comercio electrónico. En él nos van a acompañar como panelistas el doctor Eugenio Sánchez, subdirector de e-commerce del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carlos Lugo Silva, director ejecutivo de la CRC, Germán López, director de Asuntos Legales y Regulatorios de la CCIT, Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica Colombia, y Juan Sebastián Rosso, Head of Policy para la Región Andina de Rappi. Este panel va a ser moderado por Sandra Ortiz, docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Si a lo largo de la conferencia les llega a surgir alguna duda, la pueden plantear a través de nuestro chat aquí en la parte de abajo de Zoom. Sandra, tienes el uso de la palabra. Micrófono, Sandrita. Buenas tardes a todos. Mil gracias al Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones y al Departamento de Derecho de los Negocios por haber considerado mi nombre para dar instalación a este ciclo de conferencias, donde vamos a analizar un tema de vital importancia para nuestra economía. La finalidad como tal de este panel está no solamente abordar el tema de infraestructura, sino analizar cuáles son esos elementos necesarios para la potencialización y masificación del comercio electrónico en Colombia y cómo se puede diseñar una política de largo alcance y de largo aliento sobre este tema para Colombia.
También es importante revisar, pues, que obviamente que la situación en la cual estamos inmersos y que nos hace que estemos en este escenario de virtualidad, cómo poder masificar o tener, o tener muy en cuenta que la transformación llegó para quedarse y que el comercio electrónico ha sido uno de esos motores para la transformación de estas empresas, de las empresas y la publicidad y comercialización de sus productos. Entonces, a lo largo de esta mesa que hemos conformado, pues vamos a escuchar la posición de los diferentes agentes, tanto en la parte regulatoria como en la parte del ministerio, y los agentes directamente afectados por el diseño de esta política que está en plena construcción. Como lo anunciaba Laura, daremos inicio con hemos estructurado el panel en dos momentos. La primera parte contaremos con la participación de Eugenio Sánchez, de Natalia Guerra y de Juan Sebastián Rosso. Daremos un espacio para las preguntas que surjan del público y una segunda parte donde nos va a acompañar el doctor Carlos Lugo y Germán López con unas preguntas muy puntuales sobre este tema. Entonces, ya haciendo las presentaciones respectivas, damos paso a Eugenio Sánchez, que es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, maestría en Gerencia e Innovación de la misma Casa de Estudios, y tiene una vinculación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de más de 4 años, y actualmente es su subdirector. Entonces, la pregunta que quiero formularle a Eugenio, agradeciendo su participación, es que nos comente: ¿cuál es el papel que cumple la Subdirección de Comercio Electrónico del Ministerio en la identificación de esas barreras y cómo se pueden eliminar para contribuir al fomento del comercio electrónico? Eugenio, tienes más o menos unos 7 minutos para tu intervención. Perfecto, muchas gracias a todos los presentes por la invitación. Muchas gracias, Mónica, Sandra y demás. Es para mí de todos modos un placer grandísimo estar acompañándolos durante este panel, porque primero soy un orgulloso de la universidad y un gran representante de la Universidad Externado, y segundo por pues compartir este espacio con personajes como Juan Sebastián y demás personas que veo aquí conectadas. Es muy importante decirles a todos por qué surge el tema del compras de comercio electrónico, y es desde el año pasado venimos trabajando en unas mesas de facilitación del comercio electrónico. Esas mesas de facilitación del comercio electrónico las venimos desarrollando en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con Colombia Productiva, con ProColombia, con el Departamento Nacional de Planeación, donde el fin de esta mesa era identificar todas esas barreras de orden regulatorio, de orden tributario, de orden cultural y demás, que hacían que el comercio, o que hacen todavía que el comercio electrónico no crezca a los niveles que debe crecer en América Latina y en el mundo, y cómo podemos volver a Colombia un país cada vez más competitivo. Esto fue prácticamente fundamentado en lo que se consigue entre el Plan Nacional de Desarrollo, donde una de sus bases de trabajo es el fortalecimiento del comercio electrónico para fortalecer su uso y apropiación en general. Y tenemos compromisos también establecidos dentro del Pacto por el Crecimiento del sector software y TI. Entonces, dando ese antecedente y ese por qué debíamos trabajar un COMPES, entre las diferentes entidades de gobierno se tomó la decisión de fomentar la política pública de comercio electrónico, en razón de que nos dimos cuenta que el comercio electrónico es un mundo completamente cambiante, es un mundo completamente dinámico, y sobre todo es un mundo muy diferente al que se encuentra descrito en el COMPES anterior de 2009. Entonces, la idea con este COMPES principalmente es buscar fortalecer todas esas herramientas desde la parte cultural, la parte regulatoria, la parte transfronteriza, que tiene grandes retos, las partes de economías colaborativas y demás, que tienen grandes retos de trabajo. ¿Cómo podemos nosotros desde el gobierno nacional empezar a trabajar en pro o hacer un solo push para poder generar un país o generar una Colombia cada vez más competitiva en materia de comercio electrónico? Si uno revisa las cifras a nivel de la OECD, Colombia se encuentra muy por detrás de los países de América Latina. Para el caso América Latina, somos uno,
En algunos estudios aparecemos de cuarto, en otros estudios aparecemos de quinto, pero muy por lejos de países como Brasil, México y Argentina en algunos casos, muy cercanos a Chile. Pero de todas maneras, pues a nivel de América Latina hay grandes cosas que se pueden continuar trabajando y el país cuenta con unas ventajas bastante interesantes. Encontramos en términos generales barreras que inhiben el comercio electrónico, más bien en eso estamos fundamentados en temas de ausencia de habilidades digitales, baja adopción tecnológica en herramientas digitales, desaprovechamiento de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Una muy importante, que para mi gusto es una de las más importantes de todas, es el alto costo de una transacción digital en este momento, una desconfianza en temas de protección al consumidor, ineficiencias del sector logístico para cumplir los acuerdos, los acuerdos y niveles de servicio, barreras en el comercio electrónico transfronterizo, que ahí hay otro gran reto. Y les cuento que hace unos días estuvimos también en reunión con otras compañías y nos comentaban que realmente algo que inhibe el comercio electrónico es el hecho de no poder canalizar divisas a través de pasarelas digitales. Entonces, eso todavía es una discusión bastante grande que se tiene que ir dando. Y por lo menos desde el Ministerio estamos liderando en conjunto con el Departamento Nacional este COMPES. Este COMPES nace y se fundamenta pues desde esta subdirección de aproximadamente hace un año. Lo venimos desarrollando y también les quiero decir que este es el primer borrador, esta es la versión 0.1. Sabemos que te vamos a contar con muchísimos comentarios, con muchísimas partes de su parte, pues muchísimos aportes de diferentes sectores de la industria, pero la idea es que ese COMPES quede listo este año. ¿Por qué este año? Porque la idea es poder trabajar en pro de este sector que hoy tanto, y hoy creería yo que hoy más que nunca, la situación que estamos viviendo es un sector que se vuelve fundamental para generar la reactivación económica. Muchas gracias, Eugenio, por tu participación y por las apreciaciones sobre la construcción del documento. Damos paso a la doctora Natalia Guerra, que es abogada de la Universidad de los Andes, con especialización en Derecho a las Telecomunicaciones de nuestra Casa de Estudios, y pues obviamente ha ocupado todos los cargos y se ha formado en Telefónica Colombia. ¿Por qué es importante tener un proveedor de servicios de redes y de telecomunicaciones? Porque siempre estamos en presencia de que hay un factor, y que ya lo anunció Eugenio, que está relacionado con la conectividad. Entonces, la pregunta que me gustaría que Natalia nos compartiera, si nos ayudara a resolver, es que ya desde el 2017 la CRC, en el estudio que hace sobre comercio electrónico, alude a la provisión de redes y servicios para el comercio electrónico. Entonces, los elementos que incorpora el COMPES ayudan a la masificación del comercio electrónico, y qué papel vienen a cumplir ustedes como proveedores de redes en esa estrategia de transformación y de que, pues, de alguna manera en que todos podamos contribuir a esa transformación del país. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sandra, por la invitación a este panel. Sí, realmente ese es un punto clave el que has tocado, porque no hay una visión clara dentro del documento COMPES respecto del papel que cumplimos las telcos. Sin embargo, pues sí quiero resaltar que este documento COMPES pues es muy valioso que recoja esos estudios que habían venido haciendo los gobiernos anteriormente. Por un lado, lo del observatorio digital, así como los resultados de las encuestas y los estudios de la CRC en relación con el nivel de adopción tecnológica, con los usos de internet, con la apropiación, con las capacidades para poder desarrollar y hacer uso de las tecnologías en las industrias. Y pues particularmente eso, ¿qué relación tiene con el comercio electrónico? Yo creo que ese documento hace una revisión adecuada de algunas de las barreras pues que se dejan ver de esos estudios que estaba mencionando. Es valioso que tengan unas líneas de acción directas con las MIPYMES, las pymes, que quizás pues además con esta situación del COVID pues son las más impactadas, lo vemos nosotros en el mercado como tal, es decir, las intenciones de deserción de empresas pequeñas que no pueden seguir pues debido a la situación económica pues es bastante alta, así que cualquier medida que se tome para impulsar la transformación de las mismas, para lograr que no se acaben, para incentivar su transformación digital, es esencial.
Hay algo que, y antes de entrar en materia de los temas de las telcos, que sí quiero llamar la atención, y es, hay un foco importante en el tema de las competencias y de la capacitación y la, el entrenamiento de las personas para poder lograr la transformación digital en las empresas. Y veo que todo se está dejando en manos del Ministerio de las TIC y no aparece por ningún lado, digamos, una institución como el SENA, por ejemplo, o el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que pues deberían ahí cumplir un papel súper importante, que han iniciado procesos de transformación también apuntando al uso de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. De ahí que, y pues como telco que aportamos al fondo de las TIC, un poco lo que nos preocupa es que lo que se está mencionando en este documento COMPE sea financiado solamente por esa línea y no se utilicen palancas tan importantes como los recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como los recursos, pues, digamos, de los que tiene el SENA y, pues, todo el plan de formación que tiene y, pues, la intención que tiene de hacer su transformación digital y de usar los datos para analizar cuál es la demanda que tiene el sector empresarial. Sí, eso por un lado. Ahora, en relación ya con las telcos, sí nos parece que deberían incluirse las barreras que limitan, digamos, la extensión y el acceso a la tecnología, el despliegue de las redes en particular. Encontramos todavía unas barreras que nos impiden hacer uso del suelo, que nos cobran por el espacio público, que tenemos procesos de regularización en marcha, que no hay como unas políticas homogéneas sobre los momentos en los que se deben hacer las subterranizaciones de las redes. Si vamos a apuntar hacia el 5G, tenemos que superar estas barreras porque la instalación de la red en esa tecnología inalámbrica es mucho más exigente, porque la distancia que deben tener las antenas y la cantidad de radios que hay que instalar es entre 10 y 100 veces el número actual. Y además, digamos, cada nodo tiene que estar conectado con fibra, así que superar esas barreras de despliegue para lograr una mayor penetración y un acceso al Internet, pues que digamos que es plataforma y base para lograr el comercio electrónico, es fundamental. O sea, todavía estamos encontrando, desafortunadamente ahora en el Plan de Desarrollo de Bogotá, se reactivan de nuevo las limitaciones de la distancia entre antenas y que no pueden estar cerca de establecimientos públicos o hospitales, colegios, etcétera. Tenemos que, en algunos casos, pagar por el uso del espacio público. No hay como unas condiciones homogéneas para los temas de regularización de la infraestructura, en fin. Sí es súper mucho este documento, creemos que avanza en el análisis de las necesidades, y tiene mucho foco importante en lo que ya mencionaba sobre las pymes, MIPYMES, la necesidad de fortalecer las competencias, pero creemos que debe buscar apalancarse en todo lo que el Estado pueda tener a disposición para que sea mucho más efectiva toda la línea de política, y adicionalmente pues creemos que tienen que incluirse pues estas limitaciones que vemos, tenemos las telcos para desplegar la red, para eliminar, digamos, esas barreras y en general, pues, una revisión sobre las barreras que hay en el acceso también a Internet, pues, pasa también por los temas de pues, no sé, los costos de espectro, las cargas tributarias, es decir, que son asuntos que se vienen revisando ya por las autoridades, pero que no se deberían abandonar en estos documentos de política que están relacionados y que tienen que ver también con el ecosistema. Entonces, esos son los puntos. No sé si hay alguna duda. Como tendremos una ronda ahorita en esta primera sesión, pues miraremos qué otras dudas sobre el particular se nos originan para poder integrar a las tres personas que hacen parte de esta primera parte. Continuamos con el doctor Juan Sebastián Rosso, que es abogado de esta casa de estudios, especialista también en regulación y gestión de las telecomunicaciones de la misma.
Tiene una vasta experiencia en el sector público y privado, y pues Juan Sebastián ahorita está, actualmente trabaja con Rappi, y pues tiene otra visión totalmente diferente sobre cuáles son esos elementos que puedan garantizar o hablar efectivamente del comercio electrónico. Entonces, Juan Sebastián, hay dos preguntas que me gustaría formularte. Una está relacionada como cuáles son esos elementos que se deben tener en cuenta para la construcción de una política pública en materia de comercio electrónico en mediano y corto plazo. Entonces, esa es la primera pregunta que te quiero formular. Gracias, Sandra. Primero que todo, pues muchas gracias a todos. Un saludo muy especial. Y pues de nuevo agradecerle a Mónica y a la universidad por estos espacios, por estas conversaciones que creo que son más que pertinentes. Adicionalmente, un saludo muy especial a los demás panelistas y a las personas que están conectadas oyéndonos en este momento. Lo primero que yo quería decir es resaltar un poco el principio de la introducción. Y es que yo sí creo que hay que reconocer que es positivo que haya un proceso de actualización en materia de comercio electrónico por parte del gobierno nacional, por parte del Estado como política pública. Eso creo que sin duda alguna es algo positivo. Venimos trabajando, como lo mencionaban ya hace un rato, especialmente Eugenio, desde el DNP en la mesa de barreras de comercio electrónico y demás. Desafortunadamente se han visto desacelerados esos procesos por las circunstancias actuales, pero recibimos muy, digamos, con mucho entusiasmo que esto se esté de alguna manera reactivando, ¿no? Así que eso es lo primero que quería decir. Lo segundo es que es muy positivo, adicionalmente, que se esté viendo esto como una política pública de Estado y no una política pública de gobierno. Yo creo que eso es fundamental en el ejercicio de estos frentes que hoy tienen relevancia trascendental dentro de la economía nacional. Si hay que fijar unas políticas que no solamente estén dirigidas, digamos, a 4 años, a unas metas, digamos, de corto plazo, sino que también estén vistas a mediano y largo plazo, y yo creo que ahí hay un gran trabajo que se debe hacer en el documento COMPES actual, ¿no? El comercio electrónico transfronterizo creo que también es un tema muy importante que se debe ver dentro de este ecosistema, porque representa hoy cerca del 15% de las exportaciones a nivel internacional, y se proyecta obviamente que va a sobrepasar el 30, el 35, el 40% en los próximos 2 o 3 años. Así que esto, visto sin la realidad nueva que tenemos del COVID, que sin duda alguna ha generado una aceleración en todo este proceso de manera, digamos, abismal. Entonces, sin duda alguna aquí debemos pensar en cómo logramos un comercio electrónico, no solamente en Colombia, sino un comercio electrónico de Colombia para el mundo y del mundo para Colombia, en exportaciones y en importaciones. Mientras las exportaciones, digamos, per cápita mundiales están en $2,500 por habitante, en Colombia están cerca de $800. Así que lo que estamos viendo es que nuestras cifras son todavía muy, muy bajas, y en términos de competitividad y competitividad de región, pues siguen siendo bajas y no nos permiten ser un diferencial. Pero adicionalmente, teniendo una de las locaciones tal vez más privilegiadas de todo el continente, tenemos uno de los aeropuertos, digamos, obviamente con la realidad actual todo está como conocemos, pero previo a esto, y muy seguramente en algún momento se va a venir a reactivar, ojalá más pronto que tarde, y tenemos un aeropuerto que tiene realmente una infraestructura y se ha convertido en un hub latinoamericano para el comercio electrónico. Es el primer aeropuerto de carga de América Latina, con más de 75 mil toneladas de carga, y además ofrecemos uno de los menores costos de fletes aéreos en los países vecinos. Entonces, todas estas cosas, sin duda alguna, promueven ese comercio electrónico transfronterizo, y como lo estamos viendo desde Rappi, como les decía,
estos mecanismos tenemos que lograr que se vuelvan una política de Estado y que tengamos muy rápidamente en este tipo de modelos de negocio nuevos, de compañías nuevas, pues los próximos Amazon de la región. Rappi tiene que ser el próximo Amazon de esta región. Es una compañía que hoy está en 9 países, en más de 100 ciudades, tiene una operación que genera inversiones por más de 2 billones de dólares en toda la región, más de 4.500 empleos directos, unos impactos realmente sustanciales en menos de 3 años, y yo creo que sin duda alguna, pues ahí ya viene, digamos, el otro frente que es importante tener claro dentro del COMPES, y creo que es una oportunidad muy importante para empezar a trabajar de manera muy, digamos, complementaria con las demás políticas que hacen referencia, pues, al sector de la economía digital para generar unos incentivos específicos. Creo que ahí hay un trabajo importante que se debe realizar. Y adicionalmente, algo que mencionaban también, creo que además de las dos líneas que se tienen en el documento, que una es la de acciones concretas y de ejecución inmediata, el plan de mediano, y la segunda, que es el plan de mediano y largo plazo, debe fortalecerse con unos diagnósticos, por supuesto con los que ya se han venido haciendo tiempo atrás que mencionaba Natalia, pero también deben actualizarse con realidades especialmente nuevas que han surgido en los últimos, en las últimas de cambio, ¿no? Y ahí yo creo que hay unos elementos fundamentales que debemos sin ninguna duda utilizar, que están ya incluso en operación, que están creados y que creo que habían perdido cierta dinámica, pero están retomando una dinámica importante, y me refiero al Observatorio de Economía Digital, al Observatorio de Comercio Electrónico. Creo que es fundamental tener este tipo de iniciativas funcionando. Imagínense cómo podríamos tomar decisiones de política pública sin, por ejemplo, el boletín TIC, que mide todas las cifras del el sector de tecnología, de, pues, digamos, de telecomunicaciones o TIC en el país. Así que yo creo que eso es un elemento fundamental, y adicionalmente hay un elemento que también es clave, que es tener al mayor nivel de gobierno un responsable, o por lo menos un equipo de responsables de la coordinación institucional de estas políticas públicas. Para eso también está creada la Comisión Intersectorial de Desarrollo de Economía Colaborativa y de Economía Digital, que se creó en el año 2018 en el decreto, no recuerdo el nombre, el número 700 algo, y es algo que no ha venido funcionando, pero que creo que definitivamente hay que reactivar. Ahí se debería gestionar una coordinación interinstitucional del más alto nivel para tomar las políticas y las decisiones de política pública más relevantes del país en esta materia. En ese sentido, pues, como lo decía, creo que hay que, en este documento, deben quedar claros, pues, los principios básicos. Creo que deben quedar claros las tareas en materia de promoción de confianza de comercio electrónico, generar los incentivos de los que veníamos hablando, desarrollar páginas web, aplicaciones, soluciones, modelos de negocio, marketplaces, en fin, todos estos nuevos modelos que realmente están dinamizando el comercio electrónico en todos sus eslabones de la cadena de valor. Y pues, por supuesto, lo que hago referencia de la medición, con un capítulo también muy importante que se debe tener en cuenta en relación con el tema de las cargas impositivas. Creo que ahí también vale la pena hacer una revisión de los modelos y todas las cargas impositivas que se tienen en toda la cadena de valor, especialmente las referidas a los pagos digitales o pagos electrónicos, que, pues, como todos sabemos, ahí hay una barrera ya diagnosticada y muy importante de atacar, ¿no? Digamos, eso en términos muy generales. Creo que el documento es un buen inicio, pero definitivamente hay que agregar cosas muy concretas. El tema de infraestructura, pues, no lo quiero tocar. Creo que Natalia, pues, ha mencionado ya temas muy importantes, pero definitivamente sí creo que hay que lograr por lo menos dejar claros los puntos de encuentro entre la política de despliegue de infraestructura y de desarrollo de conectividad del país con la política de comercio electrónico, pues, porque están evidentemente relacionados de la mano.
Frente al tema regulatorio, yo creo que ahí se hacen algunas referencias frente a la necesidad de un marco regulatorio que establezca las condiciones para evaluar las innovaciones y las empresas en materia de tecnología dentro de esta cuarta revolución industrial. Pero creo que más que eso, lo que sí, sin duda alguna, hay que hacer es precisamente generar unos mecanismos de observación para poder tomar decisiones de política pública con base en datos. Creo que eso es fundamental. Y también, pues, lo que ya conocemos de las herramientas de sandboxes y análisis de impacto regulatorio que evidentemente se están desarrollando por parte de las distintas entidades de gobierno. Y el último punto que me parece fundamental, pues, es el tema de usuarios, que ya también se mencionaba, pero definitivamente sí es muy importante que a través de los distintos mecanismos de política pública se entienda que hay una nueva realidad de consumo. Los consumidores obviamente están hoy en una relación muy distinta con las empresas y eso sin ninguna duda implica unos procesos de actuación preventiva mucho más en esferas en donde pues el desarrollo de precisamente estos mecanismos de control y vigilancia están observando el comportamiento de empresas y de industrias que se están consolidando, ¿no? Que no están realmente pues ni mucho menos aprendidas y que están en un proceso pues de construcción y de consolidación. Ahí lo hemos dicho miles de veces, digamos, tratar de pensar que la aceptación de términos y condiciones a través de un checkbox no es algo asumible dentro del Estatuto del Consumidor, pues es algo absurdo. No podemos pretender que un usuario digital vaya a una notaría a poner una huella, a firmar manuscrito en piedra para poder hacer transacciones en el ecosistema digital. Así que ahí yo creo que hay formas y hay alternativas que se deben tener en cuenta y que se deben avanzar de manera significativa. Y digamos como para ponerle un poco más de actualidad al tema, creo que las últimas jornadas de, o la primera y última jornada que ha habido de Día sin IVA, pues lo que confirman que es que estos mecanismos sin ninguna duda pues son un elemento fundamental, más allá de las circunstancias particulares. Yo creo que esto simplemente aceleró procesos que debimos haber asumido todos los actores de la cadena, desde los usuarios, pasando por las autoridades, la sociedad civil, por supuesto la academia, en fin, todos deberíamos haber asumido estos procesos de transformación y bueno, nos tocó a las patadas y creo que de alguna manera ha sido muy positivo, pero también de alguna manera tenemos que tener en cuenta que nadie estaba preparado para todo esto. Así que eso, reitero, requiere unos elementos de observación y unos trabajos de acompañamiento por parte de las autoridades para poder salir de estos escenarios victoriosos, ¿no? Eso es como en términos generales mi aproximación al documento. Hay una persona que te hace una pregunta, que es Luis Merchan, que dice que considera que el cambio de la política pública, ¿cuál es el esfuerzo que se hace o cuál es el esfuerzo que hace el sector privado para estar cada vez más en el cumplimiento de normas ya establecidas como la protección del consumidor y la protección de datos? Esa es la pregunta que te hace. No, los esfuerzos que hacemos son miles, desde talento humano, gente que tenga conocimiento en todas estas áreas, desarrollo de procedimientos, protocolos, canales, tecnología, invertimos en recursos de atención al cliente, solamente para que se den una idea, en el caso de Rappi tenemos un grupo de atención al cliente de los 9 países de más de 2.000 personas alojado en Bogotá y en Medellín. Tenemos canales en vivo, online, y tenemos obviamente atención no solamente previos a la orden, sino también posteriores a la orden. En fin, yo creo que ahí el reto es inmenso y sin ninguna duda los más interesados en que los usuarios estén en su mayor nivel de satisfacción somos las empresas. Yo creo que en ese sentido no puede haber duda de ello. Sin embargo, pues obviamente, como lo digo, creo que hay un relacionamiento muy distinto a lo que se establecen las normas de protección al consumidor. Son normas de 2011, el estatuto es de 2011 y está concebido en unas dinámicas análogas y no en unas dinámicas digitales. En ese sentido, pues
todos los responsables y todos los actores dentro del ecosistema de la protección de los derechos de los usuarios y también en el tema de protección de datos, obviamente observamos las normas que están establecidas a nivel internacional, en fin, los temas de digamos, el decálogo de protección de datos de la Unión Europea, siendo una compañía internacional con domicilio no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica, pues nos vemos obligados a cumplir con estas normas digamos de nivel internacional, además de las locales. Pero sí, aquí lo fundamental es empezar a concebir un poco la relación del consumidor-empresa de una manera distinta y sobre todo hacer unos ejercicios que ya se han puesto en práctica, en la industria de telecomunicaciones. Natalia lo conoce muy bien, la política pública de PrevenSIC que se ha venido desarrollando por parte de la superintendencia, pues no vemos justificación alguna para que nos extienda a otros sectores y se establezca como una política pública, especialmente para un sector que se está desarrollando y consolidando como el del comercio electrónico y el comercio digital. Perfecto. Gracias, Juan Sebastián. Juan Sebastián abordó un tema muy, muy relevante, que es lo del COVID y la transformación que se da. Entonces, una pregunta que quisiera hacerle a Eugenio, que está relacionado a cómo mejorar las relaciones entre todos esos o estos agentes o los pertenecientes a la cadena de valor del comercio electrónico de cara al nuevo COMPES, porque haciendo una lectura hay agentes que no fueron tenidos en cuenta. En el caso de los giros postales, como uno de los agentes que se me viene a la cabeza a modo de ejemplo. Entonces, ¿cómo vincular a toda esa armonización de todos estos agentes para que efectivamente el comercio cumpla las finalidades, que es la de satisfacer y proveer bienes y servicios? Entonces, Eugenio, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Sandra. Ahí es importante decirles que la idea de estos borradores de documento COMPES es que todos puedan participar. Estamos tratando de hacer el proceso lo más participativo e incluyente posible. Durante las mesas que estuvimos trabajando hace un tiempo ya, pues también incluimos e invitamos a muchas compañías a que se vincularan. 472 fue una de ellas que estuvo trabajando con nosotros. Estuvimos haciendo estudios dentro del marco del Observatorio de Comercio Electrónico sobre temas de logística también. Nos hemos apoyado en estudios relacionados también, por ejemplo, para el caso de logística, en estudios relacionados del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero lo importante de esto, Sandra, es decirles que el proceso lo queremos tratar de hacer lo más abierto y participativo posible. El COMPES tiene dos fundamentos o dos estilos que me gustaría tratar de resaltar, y en la medida de lo posible, ojalá y sea una realidad en el país, y es tratar de trabajar los esquemas de interoperabilidad y equivalencia funcional. La idea es que en la medida de lo posible tengamos esquemas regulatorios y tengamos esquemas tecnológicos y de trabajo donde podamos basar los esfuerzos en temas en relaciones interoperables de plataformas, pues esa es lo que realmente termina creando y generando un ecosistema como tal. Sin embargo, todo esto está en proceso de borrador, como les digo. Pero la respuesta puntual es el COMPES, o la idea de COMPES en este borrador fue compartido pues desde Presidencia, desde el Departamento Nacional de Planeación, desde el Ministerio y diferentes entidades, donde la idea es que puedan todos puedan hacer sus comentarios. Como les comentaba, esta todavía sigue siendo la primera versión del COMPES para ir fortaleciéndolos. Van a venir otras versiones para comentarios seguramente más adelante. Estamos trabajando en ello y pues la idea es que todos puedan participar y hacer sus aportes, porque lo que esperamos es que tengamos un documento lo suficientemente robusto para que no solamente se quede como un documento de política pública y que sea un documento de gobierno, sino un documento de Estado. Eso genera unos cambios muy importantes en la planeación del ecosistema de comercio electrónico hacia el futuro. Entonces, la invitación es a que todos pueden participar. Desde el Ministerio, pues obviamente tenemos las puertas abiertas a recibir todos sus comentarios y cuando sea necesario, pues abrirlo de nuevo cuando tengamos la segunda versión. Muchas gracias, Eugenio. Natalia, hay una pregunta que te están haciendo específicamente para el despliegue de redes
Una regulación para el despliegue de redes que permita el desarrollo de términos de tiempo y costo requiere que los planes de ordenamiento territorial eliminen las barreras. ¿Cuáles son esas barreras existentes y que necesariamente deben removerse y en qué plazos? Y ya una vez te vinculo a Carlos para cuando tengas el turno la palabra, que está relacionado con ustedes. ¿Cómo ve la CRC esta labor de promoción para la eliminación de barreras? Entonces, para que luego ya tengas presente esa pregunta. Entonces, Natalia. Bueno, como seguramente lo va a mencionar Carlos, la CRC ha hecho una labor bastante importante en la identificación de las barreras y en la recomendación a los alcaldes sobre cuáles son las que deben eliminarse, pero ya las mencionaba al comienzo, ¿no? Decía, digamos, nos ponen límites a las distancias entre las antenas, asocian el cobro del uso del espacio público al despliegue de la red en sí misma. Se podría, por ejemplo, reactivar lo que estaba en una directiva presidencial del gobierno anterior, en donde se fomentaba como el uso de los bienes públicos para hacer el despliegue. Hay unos países, no sé, México, por ejemplo, que permiten eso, que lo incentivan. Entonces ahí se necesita como una coordinación territorial y nacional para promover esto. Cuando también, por ejemplo, estos planes de ordenamiento territorial ordenan la subterranización, que es pues, como el sueño del orden del territorio, pero digamos que esto se debe hacer en orden y debe ser cuando haya intervenciones de las entidades públicas. De lo contrario, pues sería demasiado costoso, ¿no? Es decir, nosotros entrar y subterranizar y luego viene otra obra para cambiar las carreteras. Bueno, eso no tiene mucho sentido, así que eso debe ser súper coordinado. Y fuera de eso, pues las redes tienen una historia y hay unos procesos de regularización en marcha, así que deberían establecerse condiciones ágiles para que esa regularización se dé. Y lo que siempre hemos pedido es que haya una ventanilla única, porque, digamos, en los territorios pues hay muchas entidades que tienen que ver, no sé, los que protegen el patrimonio público, los que tienen que ver en sí con la planeación urbana, los que tienen que ver con, no sé, el uso de infraestructura, mobiliario, etcétera. Pueden existir varias entidades que tienen que dar su concepto y eso hace que los trámites se demoren mucho tiempo. El gobierno ahora con lo del COVID ha expedido dentro del decreto 555 una aceleradora a los trámites y ha dicho, bueno, si en 10 días, y esta pues es una medida buenísima, pero dice, si en 10 días no le contestan, usted tiene que entender que sí le dieron permiso. Y la verdad es que pues debemos ir hacia allá y lo que hay que hacer es mover a las entidades hacia eso. Entonces esas son como las principales barreras de las entidades territoriales que quizás habría que luchar por remover. Vale, y tengo una última pregunta que me gustaría que Andrea Muñoz se la formulara a Eugenio, que está relacionada con esa reducción de cargas que se puede colocar para el sector de telecomunicaciones, que sea para el cumplimiento de la conectividad, cómo se puede asociar también para dar cumplimiento y poder fortalecer el tema del comercio electrónico con los operadores de telecomunicaciones. No sé si Natalia o Eugenio pueden absorber esa pregunta. Gracias. O si Andrea quiere participar. No, gracias. Simplemente la pregunta iba dirigida y pues va muy como de la mano de la intervención que hizo Asomóvil a través también del Consejo Gremial Nacional frente a las restricciones que existen para la falta de infraestructura y conectividad. Y es básicamente porque la OECD ha señalado que efectivamente una de las restricciones que más afecta al comercio electrónico es la falta de infraestructura y conectividad. Entonces, se ha solicitado y va como muy en la línea de lo que dijo Natalia, medidas efectivas para reducir la brecha de accesibilidad, cargas fiscales, terminales, incentivar la migración tecnológica, la cual le hemos
pedido bastante veces al MINDIC y también a la CRC, eliminar estas barreras de despliegue e infraestructura. Y desde esa perspectiva, lo que queríamos saber es si el MINCIT ha pensado en incluir una línea efectiva de acción para telecomunicaciones, pensando esto que nos ha dicho la OECD, que es una de las principales restricciones. ¿Quién contesta esa pregunta? ¿Eugenio o quién contesta? Mientras, Eugenio, ¿contestas? No, les iba a decir un poco que esa pregunta, sobre todo por tratarse de una pregunta mucho del aspecto de conectividad, es decirle, pues desde el ministerio tenemos dos viceministerios, el otro viceministerio es precisamente el que se dedica sobre la red de conectividad. Yo no trabajo mucho sobre ellas, trabajo más sobre el tema de la promoción y difusión del comercio electrónico. Entonces, si quieres, con muchísimo gusto trataré de buscarte, o con Carlos la puedes responder, supondré. Yo sí me aparto un poco de la respuesta porque realmente no la desconozco. Sí, yo creo, y puedo meter la cucharada, yo creo que ese es un punto fundamental, es decir, necesariamente hay que promover el acceso a las tecnologías para que se pueda hacer uso de ellas y para que sean soporte del comercio electrónico y pues más allá, digamos, como de discutirlo con el área que sea del ministerio, es un poco el llamado es a que una de las líneas de acción involucre todas las políticas que ya pues se están planteando y se están promoviendo también por parte del ministerio para que haya consistencia en todo lo que se está haciendo, ¿sí? Es clarísimo que tenemos un nivel muy elevado de cargas tributarias para el acceso, por ejemplo, a servicios móviles, que tenemos que pagar un impuesto al consumo los usuarios, que hay un impuesto de 1913 que se le carga ahora a los servicios móviles y de datos incluso. Entonces, pues, dentro de esa revisión que se hace en todo el documento COMPES, pues bien valdría la pena volver a reiterar esto y volver, o sea, la idea es como que sea consistente con todos los elementos de política que la ministra Karen pues también ha venido mencionando. Los últimos documentos que se han publicado van en línea a hacer la migración tecnológica, mejorar la conectividad, promover el despliegue, y no sobra, digamos, que haya una consistencia en toda la política y haya una coordinación institucional plena para que esto se logre. Perfecto. Y para Juan Sebastián, dos preguntas finales. Entonces, una es, ¿cuál es el papel de las plataformas en la ampliación del comercio electrónico en el panorama internacional? Esa es una de las preguntas que te hacen. Y la segunda, ¿cuáles son esas diferencias a tu juicio que hay entre el consumidor digital y el consumidor de comercio electrónico? Y que esto da pie para la próxima charla que está prevista para dentro de 8 días. Señor, entonces es todo tuyo el micrófono. Ok, pues a ver, la primera pregunta. Yo creo que el rol de estas plataformas es tan diverso como las mismas plataformas. Aquí hay plataformas de todo tipo, hay marketplaces, hay portales de comercio electrónico, plataformas web, plataformas móviles, hay todo tipo de soluciones, y yo creo que lo que ha hecho este tipo de plataformas definitivamente es impulsar ciertos eslabones de la cadena de una manera muy sólida. En el caso de Rappi, pues obviamente el tema de logística, el tema de última milla se ha convertido básicamente en una realidad gracias a este tipo de plataformas y gracias a Rappi en particular. Lo uno un poquito con el documento, en el documento de COMPES hay dos líneas en materia de logística y se habla un poco de la creación de un manual de buenas prácticas y también de la existencia del uso del sistema del código postal. Estos son dos líneas importantes, pero sin duda alguna no son suficientes. El crecimiento del comercio electrónico es el crecimiento acelerado de la industria de los servicios de logística, ¿no? Entonces, debemos repensar un poco también todo ese escenario de la logística a nivel nacional, a centros de distribución cada vez más cercanos a los consumidores, para lograr mayor eficiencia en los procesos de distribución, eficiencia no solamente en términos de tiempo, sino también en términos evidentemente financieros, cumplir con la promesa de valor a los consumidores. Adicionalmente, esta situación ha creado que en distintas
ciudades del mundo haya una mayor presión, obviamente, de la infraestructura, precisamente por esa altísima demanda. En ese sentido, creo que también se requiere una articulación con las autoridades nacionales y locales para trabajar en los planes de ordenamiento territorial, así como políticas públicas de transporte a nivel local que atiendan precisamente a las necesidades de las empresas de logística. Nosotros, como Última Milla, pues obviamente tenemos unos retos muy concretos, todo lo que hace referencia a uso del espacio público, lograr centros también, evidentemente, de espera, como lo hemos ya lanzado y puesto en marcha en muchas de las ciudades donde tenemos operación, los Rappi Pit Stops, en donde pues precisamente los prestadores de servicio de mensajería independientes pues tienen un lugar para esperar sus pedidos, para mantenerse un poco más ordenados y hacer un uso del espacio público de una manera distinta, ¿no? Y concebir ese uso del espacio público de una manera distinta creo que se vuelve fundamental. La economía colaborativa creo que es un mecanismo trascendental en ese ejercicio de la última milla, con estos modelos de negocio innovadores, y como lo decía, pues Rappi tiene que ser el Amazon de Latinoamérica, y para eso reconocer esa realidad de esos nuevos negocios por parte de la política pública es fundamental, ¿no? En ese sentido, yo creo que adicionalmente no solamente se limita a un impacto, digamos, local, y a un impacto, digamos, dentro de la cadena de comercio electrónico, sino a un impacto dentro de la economía nacional. Y ya lo vimos con el documento o el estudio que desarrolló FEDESarrollo y que presentó la semana pasada, estimando un impacto de cerca de 0.3%, 0.4% del Producto Interno Bruto por parte de estas plataformas, más de 250 mil personas que prestan sus servicios a través de estas plataformas y que generan ingresos, pues son impactos que hablan por sí solos, sin contar obviamente pues los impactos que se generan en cada uno de los sectores específicos, por mencionar alguno de ellos, pues el retail o por ejemplo los restaurantes. Ahí se han encontrado alicientes en unos mecanismos y en unos canales de venta pues nuevos y distintos. Y en materia de consumidor, pues como lo decía, es muy distinto hablar de la relación de consumo hoy en día en este mundo digital que en la relación de consumo que teníamos antes. No podemos ver una relación de consumo, digamos, en una única vía, sino que pues hoy es una red de consumidores y de prosumidores que están permanentemente teniendo un relacionamiento con la compañía. Esa red es dinámica, con canales de interacción diversos, controlados o no, controlables o no, y eso sin duda alguna pues genera una nueva concepción del derecho al consumidor. Yo sí creo que definitivamente, solamente reitero el ejemplo que ponía ahora, no podemos pretender que una aceptación de términos hoy en día tenga que ser con huella en notaría. Sin ninguna duda, una aceptación de términos a través de mecanismos digitales con un checkbox en unos términos y condiciones, pues evidentemente tiene que ser aceptados y tienen que ser válidos desde el punto de vista de la transacción digital, ¿no? Sin que ello signifique un desconocimiento de los derechos del consumidor, ¿no? Entonces, ya con la intervención de Juan Sebastián, pues damos por finalizado esta primera parte, sin el perjuicio de que hay otras preguntas que nos van a surgir al final del evento. Entonces, damos paso a la interacción. Gracias a Juan Sebastián, gracias a Natalia y a Eugenio por acompañarnos en esta primera parte. Y hay unas preguntas que hay una persona que nos remitió 5 preguntas que haremos como una conclusión final con relación a esas preguntas. Damos paso al doctor Carlos Lugo. Carlos es abogado de la Universidad de San Buenaventura, es doctor de la Universidad de Salamanca y pues ahorita funge como director ejecutivo de la CRC. Entonces, tienes una pregunta que acabamos de tener del anterior panel, entonces creo que para dar continuidad, te
contestar esa pregunta y ya te haría las preguntas concretas que te tengo previstas para este evento. Bueno, Sandra, muchas gracias. Un saludo muy especial para Mónica, para todos los compañeros de la universidad y adicionalmente a mis compañeros panelistas, a Juan Sebastián, a Natalia, a Eugenio, a Germán, que te estará ahorita. Un placer escucharlos y poder entender la visión desde cada uno de sus roles. Sobre la pregunta específica del despliegue de infraestructura, miren, yo creo que ese gran problema se solucionaría si nuestra constitución política tuviera un articulito que nos permitiera desde el poder central definir toda la política de despliegue, pero eso es tan inconstitucional como la propuesta misma, toda vez que evidentemente en un estado como el colombiano las autonomías regionales en el uso del suelo pues son un principio fundamental, son un principio constitucional y eso nos lleva a tener grandes dificultades a la hora de efectivamente tener alguna injerencia en las decisiones de las normativas regionales, territoriales, sean planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial. Entonces, creo que desde hace unos 8 años o un poco más, se viene desde el gobierno nacional en los planes de desarrollo, incorporando normativa que busca precisamente generar incentivos y generar remoción a estas barreras al despliegue de infraestructura. La comisión ha sido un actor clave dentro de este proceso, primero porque hemos emitido un manual de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura que ha permitido que muchos municipios, todos los más de 1,120 municipios que tiene este país, pueda adecuar su normativa y pueda entender cuáles son esas barreras que son nada distinto a lo que ya Natalia nos planteó desde la práctica misma de un operador de telecomunicaciones. Pero adicionalmente hemos sido muy creativos. Entonces, en el último plan de desarrollo se incorporó además un estímulo donde le decimos, vea, si ya que usted ni por las buenas no ha querido remover las barreras en su municipio, entre otras cosas, porque muchos gobiernos locales utilizan la retórica de las antenas como un tema político, lo utilizan como un tema hasta corrupto para pedir prebendas a los operadores para poder otorgarles licencias. Hemos visto de todo en este camino en nuestro país. Sin embargo, pues en el último plan de desarrollo se incluyó el estímulo de decir, vea, si usted quiere ser beneficiario de un plan, de un proyecto de ampliación de cobertura, de una obligación de hacer por parte del Ministerio TIC, vaya a la CRC, dígale cómo remover las barreras al despliegue, remuévalas y que la CRC se lo certifique. Y así lo hemos venido haciendo. Debo decir que el COVID fue más estimulante que el plan de desarrollo mismo. Y eso ha hecho que muchos de los municipios nos estén solicitando en este momento ya más de 100 la remoción de barreras y estén adecuando sus normativas. Y eso ha sido bastante importante. Creo que el COVID nos ha servido desafortunadamente para eso. Podríamos decir que es uno de los impactos positivos. Pero también queremos seguir siendo creativos y queremos seguir teniendo más estrategias para que los municipios remuevan dentro de su autonomía territorial que les da la Constitución esas barreras. Y hemos decidido publicar este mes el primer ranking de municipios para que sea evidente a la sociedad cuáles son los municipios que no han hecho la tarea, que están dejando su municipio rezagado en ese acceso a la tecnología. Y pues los invitamos a que estén muy pendientes. Desde la CRC hemos activado mucho nuestro canal de transparencia en los datos, nuestro canal postdata, y allí estaremos publicando también el ranking de municipios con más barreras al despliegue de infraestructura y cuáles son los que han hecho la tarea para que quede en evidencia de otra forma también los municipios que sí tienen y están comprometidos con el desarrollo tecnológico del país. Pero eso es lo que puedo decir al respecto, Sandrita. Entonces, la pregunta que yo te tenía está muy orientada al documento que ustedes publicaron en el 2017 sobre el análisis que se hace sobre el comercio electrónico y pues obviamente toda la identificación de todos los elementos que hacen parte de esta materia. Entonces, la pregunta está orientada a qué elementos o barreras ustedes evidenciaron como regulador en su momento y qué elementos se sustraen o se eliminan o deben ser tenidos en cuenta en este nuevo COMPES o se siguen teniendo las mismas barreras. Bueno, Sandra, yo quiero empezar por la segunda, por lo relacionado con el COMPES. Y más que un análisis, quisiera hacer unas recomendaciones, porque yo creo que como órgano regulador del sector de comunicaciones,
Tenemos gran injerencia, ya lo veremos durante mi respuesta al desarrollo del comercio electrónico, y yo quisiera invitar al Departamento Nacional de Planeación y a nuestro sector a que seamos un poco más osados en este documento COMPES. Generalmente los documentos COMPES plantean unas intenciones muy valiosas que se celebran, que son importantes, pero está visto después de esta crisis que estamos viviendo del COVID-19, que el comercio electrónico y el comercio digital es el camino para poder tener una recuperación económica mucho más rápido. Y ese camino, que es mucho más rápido, que puede tener un costo mucho menor, requiere decisiones que no se construyan desde la oferta. Y esa es la primera invitación al documento COMPES, que ha sido desafortunadamente yo, que he participado durante mi carrera profesional en la construcción de muchos COMPES, debo reconocer que ha sido un error en el que hemos incurrido muchísimo en el Estado, y es construir documentos COMPES desde la oferta. Entonces, ¿qué tienen las entidades para ofrecer? ¿Qué tienen las entidades para dar? Y ahí entonces construimos a ver si se desarrolla. No, creo que hay que construir este documento, es una oportunidad para construir desde la demanda. Y construir desde la demanda implica pensar, por supuesto, por fuera de la caja e involucrar a muchos actores, y eso ahí ya empieza a atarse con esas barreras a las que tú te refieres. La primera barrera, y que sigue siendo una barrera, pues es el tema de acceso a conectividad. Eso creo que estamos totalmente de acuerdo todos, que necesitamos un país conectado, que necesitamos llegar a ese 100%, lo que nosotros en el documento de la CRC, el más reciente sobre modernización de redes que publicamos este año, consideramos es que llegaremos a un 80% en el 2025 en conexiones de 4G, ese debe ser el camino, y yo creo que con eso, pues de entrada estamos removiendo una barrera. Si no estamos todos conectados, por supuesto no se puede desarrollar mucho más el comercio electrónico, y esa es una barrera para la cual desde la CRC, lo que nos corresponde, estamos trabajando fuertemente en generar estímulos con la desregulación, estímulos con la simplificación, y dándole la razón totalmente a lo que Juan Sebastián manifestaba sobre el estatuto del consumidor y la falta de herramientas de digitalización. Creo que es una tarea que tiene que quedar en evidencia dentro del COMPES, y si bien requiere un desarrollo legislativo, hay que hacerlo. No podemos seguir teniendo un estatuto del consumidor con 10 años de rezago. Les quiero poner un ejemplo. En el 2017, la CRC actualizó el régimen de protección a los usuarios. Eso fue hace 3 años. Y ya hoy en el 2020 estamos a puertas esta semana de publicar el documento de digitalización del régimen de protección de usuarios. No han pasado sino 3 años y creemos que ya se quedó desactualizado. Que ya hay más del 60% de las transacciones que hoy en nuestros proveedores de redes y servicios de comunicaciones que tienen con sus usuarios, que pueden ser digitalizados. Imagínense entonces un documento, un estatuto del consumidor de hace 10 años, y eso es totalmente válido, y creemos que también es una barrera para que se siga desarrollando el comercio electrónico y que se debe remover. En cuanto a la tercera barrera, debo resaltar el tema de la bancarización. Y en la bancarización, efectivamente, invito también al Departamento Nacional de Planeación, que conozco y sé que cuenta con unos profesionales muy innovadores y que piensan fuera de la caja, a que se vinculen otros actores, no solo los bancos, y no solo 472. Ojo, el operador postal oficial tiene una responsabilidad muy importante que el borrador de documento COMPES reconoce, pero estamos hablando de la necesidad de activar otros servicios dentro de los servicios postales. Hoy la Asociación Postal está planteando poder regular dentro del país y poder habilitar dentro de la reglamentación en Colombia la cuenta postal, por ejemplo, poder tener esa cuenta postal, poder hacer pagos y poder integrar los servicios postales también al proceso de bancarización y por ende para el desarrollo del comercio electrónico, porque la bancarización sin duda sigue siendo una barrera también al desarrollo del comercio electrónico. Entonces la invitación es, vinculen, no hay por qué tener miedo a vincular a nuevos actores, a vincular a otros operadores postales por fuera de 472, sí, que está muy bien y creemos que debe estar, pero hay otros actores y otros jugadores que serían y desarrollarían mucho más fácil el tema. Y hay un tema fundamental que es el de la confianza. El tema de la confianza. Si una barrera encontró el estudio de la CRC de hace 3 años, pero que sigue estando presente hoy, es el tema de la confianza.
dos de cada cuatro colombianos no tenía confianza en el comercio electrónico por ese temor a compartir sus datos bancarios, por ese temor a que no le cumplieran dentro de los términos pactados. Ojo, por ese temor a que si me retracté o no me llegó, no se demore la gran superficie a través de su e-commerce en devolverme el valor pagado un mes ni 30 días. Esa es la confianza. Entonces, la confianza no se da con un curso del SENA, la confianza no se gana con un curso de apropiación en Mintic, que también, de hecho, tuve la posibilidad de estar trabajando en esos cursos y está muy bien, pero la confianza la construye la misma empresa, el mismo e-commerce, ¿sí? La misma plataforma de dos más lados que hace esa intermediación en la economía colaborativa. Esa confiabilidad de la empresa es lo que genera la confianza. Si algo ha probado esta crisis del COVID-19 es que el ciudadano puede aprender a apropiarse de una plataforma de e-commerce así, en cuestión de minutos. Si tú tienes los pasos claros de cómo hacer una negociación electrónica, de cómo comprar un producto, presiona aquí de cómo incluir tus datos de la tarjeta, de cómo saber si la plataforma es confiable, pues lo vas a apropiar inmediatamente. Entonces, más allá de las entidades de educación que tienen también una responsabilidad y desde la oferta deben hacerlo y desde los currículos de las universidades, de todos debe incluirse la digitalización, pues hay que considerar que la principal herramienta de apropiación TIC son las mismas plataformas, son los mismos e-commerce, son las mismas plataformas de dos o más lados. Quien más puede capacitar a sus usuarios es la plataforma, es Rappi. Son los que pueden capacitar generando además la confianza. Y ahí está, dos brechas. Y dos, la formación, el proceso de apropiación y el proceso de confiabilidad, de generación de confianza. Y eso va a ser fundamental. Y algo que nosotros ya estamos, a partir del estudio del 2017 de la CRC, nosotros definimos la necesidad de entrar a regular a los servicios postales. Porque, ojo, un actor fundamental dentro del desarrollo del comercio electrónico pues es el mercado postal y son las empresas que prestan servicios postales. Y, ojo, tenemos que cuidar, hoy yo debo decirlo, como regulador del sector de telecomunicaciones, que yo soy pro desregulación, que yo hago parte de la quinta, de la 5G de la regulación, que indica que hay que desregular, que hay que simplificar, que hay que permitir autorregulación. Entonces, yo estoy de acuerdo con que las plataformas de dos o más lados, las plataformas colaborativas, se autorregulen, pero se autorregulen de tal forma que puedan garantizar la protección de los derechos de los usuarios, que no necesiten una regulación como la que expide la CRC para los servicios postales, donde le dicen cuánto tiempo tienen que reintegrar, en cuánto tiempo tienen que darle respuesta, que se autorregulen generando esa confianza y esa confiabilidad en los usuarios. Eso estoy 100% de acuerdo, para no entrar en el terreno de si requieren o no requieren un estatuto del consumidor o, peor aún, un regulador ex ante que ponga reglas. Con eso no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en que pongan reglas de autorregulación que de verdad garanticen la protección del derecho de los usuarios como la tenemos nosotros al servicio postal. Pero como el servicio postal desafortunadamente está recibiendo, y lo publicamos en el documento de mercados relevantes postales de la CRC y lo acabamos de hacer evidente en el estudio de envíos masivos y de mercados específicos del sector postal, existe un competidor que son las plataformas que también hay que hacerle frente desde el sector postal. Creemos entonces que hay que intervenir y por eso hemos definido una hoja de ruta para el sector postal, donde estamos revisando condiciones de calidad, donde estamos digitalizando la prestación del servicio postal, donde estamos definiendo reglas claras para que puedan competir en igualdad de condiciones y además dentro de nuestro proyecto de sandbox regulatorio, primero en el sector telco y postal del mundo, que lo expedimos en nuestro marco normativo hace 15 días en la CRC, vamos a permitir entonces que esos servicios postales puedan presentar modelos innovadores que compitan y que desarrollen también el comercio electrónico y que puedan entonces garantizar que este sector de verdad se pueda desarrollar en el país. Creo que por ahora eso tengo para decir y quedo atento a todas las preguntas. Muchas gracias. Micrófono, Sandra. Ya. Micrófono. Okay. Germán. Bueno, pues. Bueno, ya, ¿cómo estás? Entonces, Germán es abogado de la Universidad de los Andes, cursó nuestra especialización en regulación y gestión de las telecomunicaciones
y tiene una maestría en la Universidad Javeriana en la parte de economía. Ahorita actualmente trabaja con la CCIT, es su director legal, y la pregunta, agradeciendo también porque nos aceptaste nuestra invitación, a tu juicio, ¿qué elementos novedosos incorporó este nuevo COMPES y qué nuevos instrumentos de política pública tendría que haberse o se tiene que tener en cuenta para tener una política de largo alcance en materia de comercio electrónico? Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora Luz Mónica, al doctor Carlos Lugo, los demás panelistas, Juan Sebastián, Natalia, Eugenio. Pues de verdad es un gran gusto poder compartir con ustedes un rato y pues escuchar y aprender de todos estos temas tan, tan importantes que estamos hablando. Naturalmente, muchísimas gracias a todos quienes nos están escuchando y pues a la Universidad Externado que definitivamente es como una segunda casa, creo que casi para todos los que estamos hablando. Pues en realidad el documento tiene varios elementos novedosos. Siento que pues lo primero que es importante notar es que efectivamente, como mencionaba el doctor Lugo, es importante estar en una actualización constante de todo lo que tiene que ver con tecnología. Probablemente uno de los sectores que más cambios ha tenido en los últimos años ha sido precisamente el relacionado con comercio electrónico, con consumidor electrónico, consumidor digital. Todo el tema de economía digital cambia a un ritmo, casi que increíble, impensable hace algunas décadas. Y por eso resulta claro que pues era necesario revisar el COMPES 3629-2009, precisamente un documento ya con más de 10 años de edad. Y en ese sentido, pues nosotros vemos muy positivamente que se esté haciendo esta revisión. Consideramos que es algo verdaderamente importante. Y nos parece también muy interesante que, precisamente, en base a esta adopción de mejores prácticas regulatorias, en base a toda esta adopción de regulación hecha en base a datos, pues están introduciendo todas estas buenas prácticas, todos estos buenos lineamientos y buenas políticas precisamente en aras de que lo que salga de este documento COMPES pues busque reflejar lo mejor posible el estado actual de pues, el comercio electrónico en el país y también precisamente nos ponga pues, un horizonte, un objetivo al cual queremos llegar. Siento que el diagnóstico que se hace es muy interesante, tiene unas metodologías bien interesantes que precisamente nos permite ver ¿dónde estamos? ¿Cuánto nos falta? Que pues nos falta avanzar en bastantes temas, pero de todas maneras pues es una metodología interesante y son varios puntos pues muy importantes que yo creo que es muy valioso pues destacar el trabajo que se ha hecho desde el MINTIC, desde el DNP, precisamente como mencionaba Eugenio, nosotros también hicimos parte de las mesas de facilitación de comercio electrónico. Y pues efectivamente fue un espacio de interacción muy importante en el cual nosotros, otros gremios y muchos de los interesados pues pudimos comenzar a aportar tal vez los primeros granos de arena de este documento. Ahora, yo siento que la pregunta es muy buena, sobre todo porque me permite agarrar mucho de lo que ya han dicho los panelistas anteriores, que tiene pues absolutamente todo que ver con el tema y no solamente, sino que nos permite ver como para este punto de comercio electrónico en realidad todo está muy conectado y para poder superar las brechas y poder aumentar en todos los temas de apropiación de comercio electrónico, de confianza de los consumidores, de apropiación por parte de los comercios, consumidores, etc., pues se vuelve absolutamente vital avanzar en otros temas que están debajo. A mí siempre me ha gustado mucho un dibujo que tiene ICANN en el que pintan las capas de Internet y siempre le muestran, no, está la capa de la infraestructura, está la capa lógica y después, digamos, está la capa social. Y me parece que para el caso del comercio electrónico, eso es absolutamente cierto, porque si alguna de esas capas no funciona bien, el comercio electrónico simplemente no es posible. Pero precisamente entender esa triple dinámica de todos los elementos que comienzan a jugar para permitir el comercio electrónico, pues nos obliga a pensar y a ser muy abiertos en la forma en la que vamos ya sea a regular o a participar como agentes en el mercado, ya sea como consumidores o como comerciantes, o incluso uno puede, digamos, ya se habla del concepto, ¿no?, de prosumidores, porque incluso llega a ser más complejo que eso. Entonces, en ese sentido, tal vez nosotros los temas que consideramos que hay que tener para que esta sea una política de largo aliento
y tal vez lo más importante, que no se pierdan los grandísimos avances que se han tenido por el COVID, como pues, ya han mencionado, es una situación pues, muy, muy, muy terrible, pero por lo menos en términos de comercio electrónico ha sido una ventana de oportunidad muy importante y estamos logrando tener unos porcentajes de uso de las tecnologías, de ventas a través de estos medios, pues casi que sin parangón. Y es muy importante que el documento COMPES sirva para que eso se mantenga. Estamos comenzando a acercarnos en esas metas que están puestas dentro del mismo documento y es clave que para que sea un esfuerzo de largo aliento se dé sostenibilidad a esas medidas y que ese crecimiento sea sostenible. Yo creo que eso es una palabra clave que tiene que estar, digamos, en el documento a la luz de la coyuntura actual, la sostenibilidad de ese crecimiento. Particularmente, pues tal vez mencionando algunos de los temas que ya han mencionado los otros panelistas, definitivamente el tema de infraestructura TIC es absolutamente indispensable, no solamente por los servicios de conectividad que provee, digamos, de telecomunicaciones básicas, de tener el acceso a internet y demás, sino porque también nos va a permitir a través de él acceder a tecnologías emergentes que también van a tener efectos positivos sobre el comercio electrónico, ¿no? Por ejemplo, pensemos cómo podríamos mejorar toda la parte logística y distribución utilizando tecnología como IoT, como inteligencia artificial. Pero para tener todo esto, de nuevo, volvemos a este tema de las capas. Necesitamos definitivamente que haya una conectividad de buena calidad y que la mayor cantidad de personas esté cubierta por ella. Entonces, de nuevo, el rol de los telcos, de las empresas de telecomunicaciones como habilitadores del comercio electrónico es absolutamente clave y solamente se va a poder cerrar la brecha en la apropiación del comercio electrónico y se van a tener efectos de largo alcance también si garantizamos que la demanda y oferta de esos servicios sea sostenible en el tiempo. Es decir, también sostenibilidad vuelve a ser importante cuando hablamos de todo el tema de conectividad para precisamente comercio electrónico. De nuevo, sí, volvemos a tocar otro tema que también alcanzó a mencionar el doctor Lugo, que estuvo en las intervenciones de los otros participantes. El tema de sobrecostos de transacciones digitales se vuelve clave. Comenzar a pensar en cómo podemos hacer para reducir estos costos, sobre todo costos tributarios, para que el uso de la tecnología sea verdaderamente interesante para las personas y para los comercios. Porque claro, como mencionaba también el doctor Lugo, los principales, todos somos, bueno, digamos, obviamente eso con un asterisco, con un gran pero, somos económicos y pues naturalmente nos va a interesar, es que nos trae más incentivos, que es más barato, que nos trae mejores servicios. Y si no conseguimos reducir los costos de comercio electrónico, por ejemplo, asociados a estas transacciones digitales, van a seguir habiendo muchos incentivos para seguir manteniéndose en comercio presencial. Y eso, digamos, también genera pues unas desigualdades dentro del mercado precisamente derivados de esos mayores costos para quienes venden a través de medios electrónicos. Entonces, en ese sentido, es muy importante también, para que esto sea un esfuerzo de largo alcance, comenzar a incentivar y comenzar a reducir estos costos tributarios en el corto y mediano plazo, precisamente para promover el uso de estas tecnologías para parte de comercios y también de consumidores. Como mencionó Juan Sebastián y como creo que en realidad me han mencionado casi todos, pues es absolutamente necesario hacer una actualización del marco normativo y sobre todo es muy importante hacer tal vez un cambio de chip en la forma como se está mirando el tema de protección al consumidor, ¿no? La SIC hace una labor muy importante, el Estatuto del Consumidor ha sido una herramienta muy valiosa para proteger a los consumidores colombianos, pero al mismo tiempo cada vez se vuelve más necesario que esa norma comience a adaptarse pues, a la realidad económica, a la realidad social y a la realidad tecnológica que han traído las nuevas tecnologías. Digamos también para volver en el tema de las tres capas, pues en últimas lo que tiene que ser una norma es un reflejo de esas nuevas interacciones que se dan en lo técnico, de esas nuevas interacciones que se dan en lo económico y lo social. Y de esa manera, ya sea a través de regular o no regular, porque de ninguna manera el cambio de digamos, de la realidad económica significa per se que uno tenga que generar un cambio regulatorio, buscar es acomodar esas normas a esas realidades
Y muchas veces, de hecho, la mejor solución no es la regulación, sino precisamente la desregulación. Muchas veces es la misma tecnología, las mismas dinámicas de los agentes económicos los que van dictando cuál es el desarrollo que se da dentro de una actividad. Y por ejemplo, como mencionaba Juan Sebastián, de los muy grandes y importantes esfuerzos que están haciendo no solamente Rappi, sino muchas otras plataformas de comercio electrónico con el tema de protección de datos personales, cada vez los consumidores son más conscientes del valor, por ejemplo, de sus datos personales. Y cada vez son más celosos de ellos, se preocupan más por qué pasó con ellos, están más interesados en que estén guardados con seguridad. Y de nuevo, el ser una empresa, digamos, protectora de esos datos de los titulares, de sus consumidores, pues naturalmente eso se termina volviendo casi que un valor agregado. Y permite ver entonces cómo las mismas dinámicas del mercado pues van haciendo que la regulación no necesariamente tenga que estar ahí, sino que vaya surgiendo dentro de los actores. Entonces, tal vez, que piden, como para cerrar también un poco la pregunta, para poder organizar y para poder garantizar que las innovaciones que se están poniendo en metodologías dentro del documento COMPES puedan llegar a un gran puerto, es importante precisamente reconocer el nivel de integración que existe entre los distintos elementos de comercio electrónico, redes, los comercios, los consumidores, la tecnología disponible para hacer esos intercambios y esa intermediación, y pues naturalmente buscar incentivos para que las personas los usen más y para que las personas cada vez se sientan más confiadas, más seguras en el uso de esas tecnologías a través de estos sistemas de incentivos y de un marco regulatorio flexible y cómodo para que esas interacciones tengan lugar. Gracias, Germán. Una pregunta para los dos. Ustedes hablan de la actualización del marco normativo, pero siempre lo orientan como el sistema de protección al consumidor, ¿no? Al consumidor digital. Cuando uno revisa el documento de que estamos analizando y que va a ser objeto de revisión durante estas 11 sesiones, a mí me surgió una revisión y que lo plasmamos en los comentarios que remitimos, está relacionado a que es necesario no actualizar la ley 527 del año 99 o es suficiente ese marco de hace más de 20 años frente a las realidades cuando en el mismo documento se evidencia que se está cogiendo la definición de la ODE y no la definición que tenemos y que dio en su momento el legislador hace 20 años. Entonces, sí es necesario empezar a articular también, aparte de una política pública, una actualización o generar marcos muy generales en cuestión de principios para este tipo de materias en concreto, como es el ámbito del comercio electrónico y su carácter dinámico. ¿Quién de los dos? ¿Carlos? No, yo te puedo contestar claramente mi opinión, y es que, por supuesto, está totalmente desactualizada y hay que cambiarla. No responde a la realidad del comercio electrónico hoy. Es más, no responde a la realidad del comercio hoy. Sí, y eso sin duda pues es una tarea difícil para cualquier gobierno, porque sacar adelante una ley en el Congreso no es ninguna tarea fácil. Ahí ya la parte técnica empieza a quedar a un lado, y desafortunadamente la estructura política y el poder sacar adelante iniciativas en el Congreso, como lo vimos en lo difícil que fue al principio sacar adelante la ley TIC, pues lo deja en evidencia. Pero yo creo que a manera de recomendación va a ser una discusión que va a tener que dar el Consejo Nacional de Política Económica y Social a la hora de aprobar este documento, porque seguramente es evidente, es una versión 0.01 del documento. Entonces creo que habrá campo para que se den esas discusiones, y sin duda sí, hay que incluir esa recomendación en el COMPES. Perfecto. Germán. Y claro que sí, no, de acuerdo con el doctor Lugo, efectivamente hay que actualizar, y tal vez yo creo que una de las cosas más miedosas que existen en el campo de tecnología son las definiciones, ¿no? Porque siempre tienden a quedarse cortas muy, muy rápido, o volverse muy, muy, digamos, insuficientes para captar las realidades del cambio tecnológico constante. Entonces, sí, no, efectivamente, esa es una discusión que hay que dar, incluso desde distintos espacios, no solamente nosotros, sino otros gremios, hemos venido pidiendo que
pues que efectivamente hay que revisar el estatuto del consumidor para precisamente atender y reconocer estas nuevas realidades del comercio electrónico, que pues naturalmente hace 9, ya casi 10 años que fue expedido, pues no estaban, y el legislador pues no tenía cómo prever pues la explosión del comercio electrónico en el mundo, ni tampoco el impacto que iba a tener en Colombia. Entonces, efectivamente, pues este es un tema que habrá que discutir, pues particularmente por la carga que implica tramitar una ley, particularmente una ley como el Estatuto del Consumidor, a través del Congreso, pero pues es una discusión que es absolutamente importante, y pues que esperemos que el COMPE sea el primer paso en ese proceso de transformación del Estatuto del Consumidor a las nuevas realidades de la economía digital y del comercio electrónico del siglo XXI. Bueno, muy aunado a la intervención de Germán, hay una pregunta que nos hacen, y que es, ¿cómo se imaginan el comercio electrónico en 5 años? O sea, si no hubiéramos tenido la situación de COVID, ¿cómo estaría la situación actual del comercio electrónico? Y con el COVID, ¿qué se avisora para el comercio electrónico dentro de 5 años? Si quieren... Micrófono. Sí. Bueno, no, yo esperaría que en 5 años, por supuesto, vea, aquí, ¿cómo sería el ideal de esto? Sin duda el COVID marcó un antes y un después en el proceso de digitalización, pero no lo es todo. Es decir, si después de la crisis del COVID, el gobierno nacional no acelera los planes de cierre de brecha de conectividad, no se aceleran los planes de apropiación digital, y por parte, por ejemplo, del regulador, no enfocáramos los esfuerzos en proyectos que generaran mayor digitalización, mayor dinamización del sector, y por supuesto, mayor incentivo a la conectividad, pues el esfuerzo que logró desafortunadamente el COVID, pues se va a perder también. Es decir, esto no, el efecto COVID no va a durar toda la vida. El efecto COVID dura en la medida en que los que tenemos que tomar las decisiones las tomemos, y las tomemos de manera oportuna, y las tomemos aplicando nuestros análisis de impacto normativo, y tomemos los riesgos necesarios para que de manera integral todos los actores del sector puedan generar réditos en favor del desarrollo de la digitalización del país, y como consecuencia del comercio electrónico. Entonces, ¿yo qué esperaría? Muy en línea con lo que publicamos en el documento de modernización, hoja de ruta para la modernización de redes móviles en Colombia. Yo esperaría que en el 2025 Colombia sea un país, como lo dijimos allí en año concreto, que el 80% de sus ciudadanos tenga una conectividad a una internet, por lo menos en cuarta generación de redes móviles, es decir, en 4G, y en ese sentido, pues que haya apropiado. Y quiero resaltar algo que dije durante mi intervención, la tarea de las... Aquí hay dos cosas. El gobierno tiene que enfocarse en el COMPES, no tener un COMPES basado en la oferta, y quiero insistir en eso, sino identificar, mire, cuáles son esas 5 acciones concretas que necesitamos, dando por descontado los habilitantes. Lo dijimos de esa forma también en el documento de economía digital. Hay unos habilitantes que son clave, conectividad. Sin conectividad, pues no hay nada, pero necesitamos, y lo hemos visto, como todo el sector productivo en nuestro documento que hicimos con Arthur de Liro, lo publicamos gráficamente. Todos los sectores de la economía pueden llegar a tener hoy un competidor digital. Entonces, si no da la transición digital clara, y existen incentivos claros, tributarios, incentivos de apoyo a la financiación de la digitalización, que puedan tener un e-commerce, que puedan lograr ese salto, que puedan tener su autodiagnóstico como empresa para saber si me voy con Rappi, con domicilio, si creo mi propia plataforma, whatever. Si no tengo claro ese diagnóstico y ese recurso, no va a pasar nada. Entonces, el COMPES tiene que enfocarse en esas medidas efectivas, concretas. Una capa de habilitantes, que es este sector que nosotros regulamos, y está el postal, y están las medidas de las telco, pero está la capa de empresas. ¿Qué necesita la empresa? ¿Pero qué es el ABC que necesita concreto? No qué tiene hoy la oferta institucional que ofrecerme. Eso es clave. Entonces, si yo logro eso, el efecto post-COVID puede ser una oportunidad. Si sigo con la misma forma que hemos venido haciéndolo, porque estamos acostumbrados, porque es la fórmula que algo sirve y que nos ha funcionado hasta ahora de cierta manera,
pues no vamos a lograr de verdad un salto en el desarrollo del comercio electrónico. Y ojo, podemos llegar a que hayan empresas que se acaben y que sean reemplazadas por el que sí tomó la iniciativa. Y te pongo un ejemplo. ¿Por qué la industria de restaurantes se ha visto tan afectada y solo vende el 15%? Porque nunca vendía a domicilios. Lo tuvo que hacer a la fuerza ahora. Pero ¿toda la industria de alimentos tiene la misma situación? No, porque ya habían empresas nativas digitales y restaurantes nativos digitales, muy pocos en las cocinas exclusivas para vender domicilios, que se habían dedicado y que su modelo de negocio era digital. ¿Ellas se vieron afectadas? No, siguió similar, ¿sí? Entonces, vemos que ese foco, y ahí están las recomendaciones en el documento de economía digital, y quiero resaltar lo que dijo Juan Sebastián, el comité intersectorial, es clave, eso estaba ahí en las recomendaciones de la CRC. Si eso no se retoma, pues vamos a seguir dando, vamos a esperar a pasar un año, en un año tendremos un documento, y en 2 años estamos repensando en otro gobierno, otra política. Es lo que nos pasa desafortunadamente. Y lo digo porque soy una persona que llevo 16 años en el sector público y he pasado por todos los gobiernos. Y es lo que sucede. Entonces, esa visión es la que hay que cambiar para que efectivamente en 5 años ese 80% que esperamos tenga 4G también haga comercio electrónico productivo y lo haga con un gran grupo de empresas colombianas que tienen desarrollado su línea de negocio digital y que no han sido absorbidas por otras empresas que llegan a desplazarlas. Perfecto. Quisiera hacer una pequeña moción. Hay unas preguntas que están haciendo en el chat que creo que son más pertinentes para la próxima sesión, que están relacionadas con consumidor y consumidor y los derechos que se derivan del consumidor digital. Entonces creo que guardaremos estas preguntas y las transmitiremos al siguiente panel, que estará a cargo la doctora Adriana Castro, y para que resuelva estas preguntas o las podrán remitir previamente para que en el curso de la discusión con los diferentes panelistas sean resueltas y pues se les dé una respuesta efectiva a las mismas. Germán, cuéntanos. Listo, no, muchas gracias. No, efectivamente, en línea también con la respuesta del doctor Lugo y repitiendo tal vez la palabra clave que les mencionaba, es sostenibilidad, ¿no? Si no tomamos medidas de largo aliento, si el documento COMPES no se vuelve de verdad el soporte de este impulso al crecimiento que ha tenido el COVID, pues definitivamente va a ser una cuestión de meses para volver a como estábamos antes. Precisamente el gran reto, el gran desafío es conseguir armar un marco de política pública que permita que lo ganado no se pierda, y no solamente eso, sino que podamos seguir creciendo a un ritmo similar. En estas estadísticas de consumo y de ventas a través de plataformas de comercio electrónico. Entonces, en ese sentido, intentar que de acá a 5 años tengamos el crecimiento que de verdad esperamos, de verdad logremos tener no solamente un nivel comparable al de la región, sino incluso pues a otros países de la OCDE, que pues naturalmente es una apuesta grande teniendo en cuenta pues las limitaciones de conectividad que todavía tenemos, pero sin duda alguna pues el reto es precisamente, y no solamente para el tema de comercio electrónico, sino para muchos otros como trabajo virtual y demás, que el gran impulso que terminó ante el COVID un poco, digamos, colateralmente a lo que ha significado, se termine perdiendo, y eso pues también termine convirtiéndose en digamos un gran retroceso. Y tal vez un tema que me parece importante traer en cuenta, traer a colación, y que tiene mucho que ver también con lo que hablábamos hace un rato, es que el comercio electrónico también nos permite tener redes de comercio mucho más resilientes, porque precisamente no requieren de la presencialidad para poder continuar, digamos, funcionando y operando con cierta normalidad. Y precisamente las empresas, las industrias que estaban adoptando estas estrategias de comercio electrónico fueron precisamente las que terminaron mejor paradas en la actual pandemia. No fue los que adoptaron ahorita que pasó esto hace ya 3-4 meses, sino que de antes ya estaban así. Y precisamente esa resiliencia es la que les ha permitido
no solamente mantenerse a flote, sino mitigar e incluso volverse, pues digamos, en líderes dentro de sus respectivos sectores. Entonces, en ese sentido, toca seguir apostándole a crecimiento sostenible para tener unas economías resilientes que permitan precisamente que las personas puedan tener acceso a bienes y servicios por estos canales a buenos precios, de buena calidad, y que no seamos tan vulnerables a este tipo de catástrofes naturales que desafortunadamente ocurren y que ponen pues en peligro toda la cadena productiva como está ocurriendo en este momento. Entonces, creo que con esta intervención pues damos por finalizado. Hay unas conclusiones, hay unos temas muy relevantes. Creo que Juan Sebastián trajo algo, un tema muy importante, que esto tiene que ser una visión de política pública, una política no de largo alcance y que no esté sujeta a las visiones de cada una de las tendencias que se tengan para impulsar ciertas actividades económicas en un momento determinado. Hay una cosa que en su momento el Going Digital hace referencia a la creación de esas altas consejerías o una coordinación entre las diferentes entidades. Entonces, creo que este documento sí hace necesario esa coordinación entre diferentes entidades, entre el Ministerio de Comercio, entre el Ministerio de Tecnologías de la Información, entre la DIAN, entre el sector logístico, para pues de alguna manera dar respuesta a las necesidades que se evidenciaron producto del COVID y pues obviamente también entender que hay un proceso de transformación que llegó, que se tiene que mantener y que no podemos volver al escenario antes del COVID porque sea un proceso desastroso para nosotros. Y un aspecto muy relevante que está relacionado con el tema de los costos, la identificación de los costos y la reducción de esos costos de transacción, que es uno de los objetivos que se tiene que analizar. Y un aspecto que creo que todos mencionaron es reactivar o tener datos estadísticos confiables y actualizados, que eso es como la finalidad que le o va a orientar a los hacedores de este documento para tener un resultado final acorde a un escenario de 5 años, sino creo que estaremos hablando de escenarios de mucho más cortos, de un corto plazo, de unos 3 años o algo así, atendiendo a la dinámica que está teniendo el comercio electrónico. Entonces, quería agradecerles a los dos, a Natalia, a Eugenio, a Juan Sebastián, por habernos acompañado. Doy paso a Laura para que concluya la jornada. Gracias, Sandra. Queremos agradecer al panel de expertos que nos acompañó hoy amablemente durante toda la tarde. Con las reflexiones de la jornada, damos por finalizada la primera de las 11 conferencias, donde analizaremos los diferentes aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de la política pública de comercio electrónico. Les recordamos que la próxima sesión tendrá lugar el jueves 9 de julio a las 4:30 de la tarde, y en ella estaremos hablando sobre el consumidor electrónico en el marco de este proyecto de COMPES. Para obtener más información sobre estos eventos, les vamos a dejar un correo electrónico en la parte del chat. Agradecemos a todas y todos los asistentes también por habernos acompañado esta tarde. Esperamos haya sido una jornada muy provechosa para todos y les invitamos a conectarse con nuestras próximas jornadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Carlos. Gracias. Chao, gracias. Gracias a los panelistas, a todos los participantes. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estén bien. Hasta luego, Guillermo. Mónica, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Ahí vamos a estar pendientes porque muy bien. Ando muy motivado con estos temas. Muy muchísimas bien, gracias. Y gracias por tenernos siempre presentes. Bueno, muy bien. Gracias, Mónica. Me alegra saludarte. Hasta luego. Bueno, Guillermo, hasta luego. A la doctora Teresa. Muchas gracias. Dania. Qué pena, doctora Mónica, que se me pasó la hora. Me acabo de acordar que tenía esto.
Ay, doctora, muchísimas gracias. Gracias por vincularse a este espacio. Estaré el otro lunes, el otro jueves. Sí, señora. Claro que sí, la esperamos. Y a todos bueno, muchas equipo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adriana, gracias. Valentina, todos nos vemos en 8 días.